Esto es Un Universo de Historias, podcast del Planetario de Bogotá para los apasionados por el conocimiento. Iniciamos nuestra tercera temporada, Máquinas para ver el cielo. En esta serie de 6 episodios visitaremos los observatorios astronómicos bogotanos, nos infiltraremos en estos baluartes de la observación del cielo, recorreremos sus espacios e historias y descubriremos los aportes de estos centros de ciencia para el estudio del universo. Hoy visitaremos el Observatorio Astronómico Nacional, cuna del desarrollo del pensamiento científico colombiano. ¡Quédense con nosotros! Nos encontramos en la carrera octava con calle octava, en la antigua calle del Chocho, bautizada así por unos granos blancos similares a los frijoles que usaban en la colonia comunidades indígenas para curar el mal de ojo. Aquí en el centro histórico de nuestra ciudad, entre calles empedradas, arquitectura colonial y opulentos palacios que sostienen las instituciones, un edificio con forma de obelisco vestido con una cúpula en su parte alta se posa sobre los jardines presidenciales junto a la plaza de armas de la Casa de Nariño. A la entrada nos recibe Gonzalo Jiménez, funcionario de la Universidad Nacional de Colombia. Nos ayuda con el ingreso y los rigurosos filtros de seguridad de la Guardia Presidencial. Al ingresar, nos dirigimos hacia el jardín, pisando las hojas secas que caen de los árboles en los mismos caminos que recorrieron hace unos años los protagonistas de esta historia. Entonces, bienvenidos al Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. El Observatorio Astronómico fue fundado en 1802 en el marco de la expedición botánica por José Celestino Mutis. José Celestino Mutis fue el padre de la expedición botánica y la casa de la expedición botánica quedaba en Mariquita. El rey Mendueta ordenó que se trasladara aquí a lo que son los predios, la Plaza de Armas, se trasladara a la casa de la expedición botánica. En 1801, cuando viene el barón von Humboldt, entonces hacen como todas sus conjeturas, sus análisis, sus planteamientos, sus postulados sobre la expedición botánica. Y este era el solar de la casa de la expedición botánica. En marzo a mayo de 1803 se hizo, según la historia, se hizo una parte. Pero entre 1803 y 1806 se terminó todo lo que se llama los remates y todo lo del observatorio. Ellos tomaron una réplica de José Celestino Mutis y Fray Domingo de Petrecha, que fue el que también construyó la Catedral Primada, la Iglesia de la Concepción, el Templo de San Francisco, parte de la Iglesia de la Bordadita en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, la cúpula del Colegio de San Bartolomé, la Iglesia de San Ignacio, la Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, él la construyó Fray Domingo de Petrecha. Él fue el constructor y además el constructor de este hermoso edificio también, nuestro Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Edificio influenciado por el estilo arquitectónico del Observatorio Astronómico de París, con 97 escalas de altura, un color blanco mate en sus paredes, ventanas de madera en forma de arco y un suntuoso portón colonial de color verde esmeralda que se conserva desde su construcción. Junto al edificio se encuentra el Camino de los Sabios, un pasadizo de piedra que hace referencia a los pensadores griegos y unos bustos en mármol de los llamados padres de la ciencia en Colombia, bordeando el jardín. Caminamos unos metros y nos paramos frente al busto de José Celestino Mutis. Hablamos con Gonzalo sobre la llegada del médico gaditano al país y sobre la expedición botánica, evento que desencadenó la construcción del Observatorio Astronómico Nacional. Mutis llegó a Cartagena en el año de 1760, acompañando como médico de cabecera a Pedro Mesía de la Cerda, virrey español en aquel entonces. Un año después, llegó a Santa Fe, donde dictó clases de astronomía, matemáticas y física, lo que llamó la atención del rector del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, quien convenció al virrey de dar autorización a Mutis para que éste impartiera clases en el claustro rosarino, donde se encargó de pulir la primera cátedra de medicina del país.
En el año de 1772, Mutis se ordenó como sacerdote, con la intención de evitar roces con la iglesia y así poder seguir con sus estudios y divulgación de los postulados de Copérnico y Galileo. En el año de 1783, el rey Carlos III de España, a través del virrey Antonio Caballero y Góngora, decidió autorizar y financiar el inventario de la naturaleza del Virreinato de Nueva Granada, evento decisivo para el desarrollo de la cultura y la investigación científica en el país. El virrey nombró como director del proyecto a José Celestino Mutis, quien lideró la expedición hasta su muerte en 1808. Seguimos caminando por el jardín bordeando el observatorio, y unos metros más adelante nos encontramos con el busto del barón von Humboldt, físico, matemático, químico, geógrafo y escritor alemán, quien recibió la visa por parte de la corona española para venir a tierras del sur de América con el propósito de realizar investigaciones científicas. Allí exploró por el río Casiquiare y el Orinoco el sur de Venezuela, hasta los límites fronterizos con Brasil, recorrió parte del norte del territorio peruano y de allí zarpó a Cuba para realizar exploraciones en la isla. Decidió devolverse a Perú, por lo que se vio obligado a pasar por la Nueva Granada, llegando a Cartagena en marzo del año 1801. Allí se dirigió a Santa Fe para conocer a José Celestino Mutis. Durante el recorrido de Cartagena a Santa Fe, von Humboldt realizó el primer trazado del río Magdalena hasta la ciudad de Honda. Ya en Santa Fe fue recibido por Mutis, quien le ofreció hospedaje entablando una relación amistosa de intercambio de conocimientos científicos sobre la botánica y la geografía. En 1801, como cosa curiosa, se salió el periódico llamado El Correo Curioso. Y en El Correo Curioso apareció un artículo de Francisco José de Caldas, en la cual él había hallado la altura sobre el nivel del mar, no la altura del metro, sino sobre el nivel del mar, a partir del isómetro, que fue el instrumento que él creó a partir del punto de ebullición. Entonces, lo que se ha podido investigar de la historia es que él quedó asombrado y dijo, no puede ser, porque eran los dos contemporáneos, no puede ser que esté con estos instrumentos a partir del punto de ebullición, con el agua hervida y dos termómetros, y me voy a decir que halló el punto, la altura de los cerros de Guadalupe y de Monserrat, y yo con mis instrumentos modernos, a lomo de mula que traigo más modernos, pues no quedó convencido. Habló con José Celestino Mutis y José Celestino Mutis le mandó a Francisco Javier Matiz, que vamos adelante más a hablar de Matiz, fue el genio de la pintura, para que lo acompañara en esas exploraciones. Entonces, él hizo la exploración a Guatavita, la laguna de Guatavita, al Salto del Tequendama, Guadalupe y Monserrate, e intercambiaron ya ideas. Y pues ahí le dijo que dónde estaba este personaje que había hallado la altura del Cerro de Guadalupe, porque subió efectivamente y fueron grados faringeos, grados. El lugar lo escogieron porque, como les dice al comienzo, la casa de la expedición botánica arrancó en Mariquita. Resulta que José Celestino Mutis, pues, dice la historia, era más la plata que daba la corona para la expedición, entonces le nombraron como un co-director, un director del proyecto para que revisara, que fue un sacerdote. Este sacerdote le dijo a la corona que efectivamente era un trabajo muy importante para la corona española, porque después de tantos años que duró José Celestino Mutis para que la corona española la aprobara la expedición botánica, y hasta que por fin se la aprobaron. Entonces el terreno, el territorio que él eligió fue, primero era Pedro de la Mesa, que es lo que conocí como visitas del colegio, se le decía Pedro de la Mesa. Entonces él vio que la parte más cerca hacia arriba, hacia Cartagena, pues era Mariquita, el Ecuador, Mariquita, Popayán, el Huila, pues estaba Mariquita, y a Bogotá, Santa Fe de Bogotá, pues era Mariquita. Entonces escogí así. Sin embargo, José Celestino Mutis empezó a enfermar en plena expedición. Y la corona, pues el virrey se asustó y dijo, no podemos dejar esto abandonado. Le dijeron a José Celestino Mutis que descansara un tiempo, unos 6 meses. Sin embargo, el rey Peleta le ordena, le dice, no, usted tiene que trasladarse a Santa Fe de Bogotá, a como de lugar, o eso es Bogotá. Pues él estaba un poco como regañante, pero definitivamente en Santa Fe de Bogotá fue donde se abrió más la exploración, porque se creó la escuela de pintores, se creó el observatorio y tantas cosas. El rey Mendoza entonces le ordena que esta, la plaza de armas, era una fábrica de tabaco en aquel entonces, que se ubicara en esa casa.
y desde ahí empecé a hacer toda su expedición, siguiera con la expedición. Y pues en 1801 parece que con la llegada del barón von Humboldt pues se da inicio a la construcción del observatorio. Ahora nos dirigimos hacia la puerta del observatorio e ingresamos a la primera planta. En ella encontramos a primera vista una colección de herbarios de la expedición botánica, una biblioteca con una amplia colección bibliográfica con textos originales de Mutis, Caldas y Humboldt, más una colección específica de historia y de astronomía perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia. De fondo suena un fuerte tic-tac y, casi en medio de la planta, un fenómeno acústico genera un extraño eco, haciendo que suene así. El uso actual de esta planta es para asuntos administrativos y visitas de estudiantes de la universidad o turistas, quienes en la página web pueden agendar un recorrido. Y pues ya se tiene programado, hay mucha entrada. Aquí pues lo único que nos dificulta es la entrada a presencia, como ustedes se dieron de cuenta, pero pues esa es mi función y yo trato de hacerles la vida agradable para que no se atormenten en la entrada a presidencia. Pero yo estoy dispuesto a colaborarles a las visitas, a las personas que quieran ingresar a los observatorios. Este es un edificio de todos nosotros, de todos los colombianos, y es de puertas abiertas de la Universidad Nacional y del observatorio para que todos puedan entrar. Luego nos dirigimos a la segunda planta del edificio. Subimos unas escaleras de madera y entramos a un espacio ocupado por instrumentos antiguos que se usaban para diferentes actividades. Relojes, máquinas de escribir, calculadoras. En las paredes se encuentran colgados cuadros de personajes importantes para el observatorio, donde el profesor Gonzalo nos cuenta los aportes de estas personas para el desarrollo del pensamiento científico colombiano. Vemos en las paredes los rostros de José Celestino Mutis, Julio Garavito Armero o Agustín Codazzi, entre otros. Allí también vemos el rostro de Francisco José de Caldas, primer director del Observatorio Astronómico Nacional. En 1801 llega von Humboldt, hacen sus postulados, sus planteamientos, y bueno, entonces de pronto yo creo que diría a José Celestino Mutis, yo me gustaría tener aquí un observatorio, no sé qué, pero no tengo la persona adecuada para que lo maneje, lo dirija. Cuando se va a 1801, von Humboldt a Popayán, se encuentra con Francisco José de Caldas, y ahí creo que se mandaron el chasqui era el correo. Entonces se tuvieron que haber enviado, bueno, ya tiene la persona, está Francisco José de Caldas, que es una persona ecuánime, es físico, es matemático, le gusta la astronomía, pues ya tiene la persona para que se dirija el observatorio. Eso fue en 1802. Entonces, pónganse a construirlo. Me imagino que eso fue, pero se construyó en 1802, a raíz de eso. En esta sala ocurrió un evento muy importante para el país. El jueves 19 de julio de 1810 se reunieron los criollos que estaban preparando el golpe al virreinato. Aquí mismo, en este lugar, se ajustaron los detalles que ocurrirían al día siguiente, cuando se provocó un altercado con Llorente y su famoso florero, pretexto ideado para la agitación de masas y posterior proclamación de la independencia de la Nueva Granada. En el año de 1862 ocurrió un enfrentamiento armado en el claustro de San Agustín,
En esta batalla, el observatorio es utilizado como fortaleza militar por el ejército del general Leonardo Canales, toma que duró 3 días y cuyo enfrentamiento fue generado por un conflicto político partidista originado en el municipio de Guasca, Cundinamarca. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bajaron desde Guasca, bajaron a La Calera, y La Calera salieron aquí a Egipto, y de Egipto se tomaron el Templo San Agustín. Entonces, ¿qué hizo el general Canales? El general Canales se vino, lo podemos decir, se vino con el ESMAD y se tomó aquí el observatorio. Sí, en pocas palabras, sí. Y se vino con todos sus tropas y se tomó aquí el observatorio. ¿Y qué sucedió? Esta meridiana, esta es nuestra meridiana, esta meridiana la trazó Francisco José de Caldas y estaba hecha en plomo. Y usted sabe que plomo a cierta temperatura uno lo puede retirar, hacer perdigones y hacer plomo. Y se dieron plomo. Y siendo Indalecio director del observatorio y Tomás Cipriano Mosquera, ordena que se restaure la barra en ese año que tú leíste ahí. Pues esta meridiana tiene como 10 centímetros hacia el polo norte de desviación. Siendo aquella meridiana una franja de plomo que atraviesa la segunda planta, línea de referencia para determinar la zona horaria colombiana. El 23 de mayo de 1867, el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera fue tomado preso en la terraza del observatorio. Mosquera impulsó la ley de tenencia de manos muertas, la cual le expropiaba a la Iglesia Católica bienes físicos con el propósito de usar estos bienes para el desarrollo del país y poder controlar el poder de la Iglesia. Las comunidades religiosas se opusieron al mandato del presidente y se organizaron con un grupo de senadores liberales y conservadores para tumbar la ley. En ese proceso, los congresistas tomaban las tierras expropiadas para revenderlas y obtener para ellos las ganancias, hecho que desató el cierre del Congreso por orden del presidente. El Partido Conservador se opuso rotundamente a ese cierre y mandó al general Santos Acosta a hacerle un golpe de Estado al gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces Santos Acosta le dio golpe de Estado, golpe militar, lo derroca del poder y lo mete en preso aquí en el observatorio. Cárcel también fue nuestro observatorio. Podemos decir que fue la primera casa por cárcel. Para ocultarle a los seguidores de Tomás Cipriano de Mosquera el estado de reclusión del presidente, el fotógrafo José Gregorio Gutiérrez Ponce realizó una secuencia de fotografías a modo de postales, donde se observaba al general Mosquera jugando ajedrez con su valet Francisco Montenegro, en la terraza del observatorio. Las fotografías en cuestión fueron, al parecer, el primer fotomontaje realizado en Colombia, cuyo fondo fue cambiado por el de la Catedral Primada, para dar un mensaje tranquilizador a los ansiosos seguidores del presidente. Como él tenía sus seguidores, lo que llegó al ejemplo del presidente indica lo que sucedió en estos días, él tenía sus seguidores. ¿Cómo así? ¿Quién está Tomás Cipriano Mosquera? ¿Qué pasa con Tomás Cipriano Mosquera? No, tranquilos, él está bien. Entonces, para darle una tranquilidad a sus seguidores, lo que hizo fue este personaje montarle la catedral y a Tomás Cipriano Mosquera jugando bien, ubicado en la terraza del observatorio. En la misma planta en la que nos encontramos, se realizaba una de las actividades más importantes para organizar la vida de los colombianos. Desde acá, desde el observatorio, funcionaba el Instituto Meteorológico Colombiano. Desde acá, desde el observatorio, con Julio Garavito Armero, era el encargado de dar la hora oficial, la hora nacional en nuestro territorio. Con Julio Garavito Armero se tenía también la oficina de longitudes. Julio Garavito Armero hizo algunos trazados de algunas fronteras. El encargado. Este reloj lo utilizó mucho Julio Garavito Armero en todos sus procesos de medición y en la hora oficial. Ese era el reloj que él utilizaba bastante.
En un documental de la Universidad Nacional sobre relojes, se habla de que Garavito vivía muy extenuado acá porque fuera de que le tocaba la hora, él calculaba, parece que iba hasta el edificio Murillo de Toro, que era donde quedaba el telégrafo, y por las carreteras del tren, si vemos los cables, que ahí mandaba el telégrafo a las 12 del día para que todo sincronizara. Y aquí ya estaba el reloj por el costado sur del observatorio, donde todos los militares y todos los de la oficina salían a cuadrar su reloj. Sin embargo, en Tiempos y Relojes, que es como una tesis, un proyecto de grado que hizo un estudiante de la Universidad de los Andes, narra que en el escritorio de él era lleno de relojes, porque le traían como eran relojes de cuerda, a que les calibraran sus relojes acá con la hora oficial, que le gustaba que le dieran. Entonces él vivía muy estenado porque era una persona que fuera de sus investigaciones que le tocaba realizar. Dice en el documental que no tenía que casi ni papel ni lápiz, lo que sucede en muchas entidades del Estado en una época que no había con qué escribir, no había nada, pasaba Julio Garavito. Sobre el año 1891, Julio Garavito Armero es nombrado director del Observatorio Astronómico Nacional, cargo que desempeñó durante 27 años. En este periodo de tiempo, realizó estudios vitales para el país como la ubicación latitudinal de Bogotá y realizó estudios sobre pasos de cometas por la Tierra, entre esos, el cometa Halley en 1910. Subimos a la última planta del observatorio y nos encontramos con una terraza, lugar desde donde son visibles los cerros orientales, las instalaciones de la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Y al horizonte, las edificaciones de la ciudad puestas de manera reticular sobre el altiplano. Aún estando en la terraza, podemos subir más escaleras, esta vez para ingresar a la cúpula. Allí nos encontramos un techo metálico en forma de bóveda con una abertura en la parte alta, usado para realizar observaciones astronómicas sin la interferencia de la contaminación lumínica. También está un gigantesco telescopio galileano. Este telescopio es de origen francés, fue traído en 1881 por José María González Benedicto. Trajo dos telescopios de estos. Uno lo instaló en la casa de él, que quedaba en el Voto Nacional. Y el otro telescopio frente a nuestros ojos sufre por el paso del tiempo, con sus componentes oxidados, con piezas extraviadas y fuera de funcionamiento, al parecer, para siempre. Sobre el año de 1936, el Observatorio Astronómico Nacional se incorpora a la Universidad Nacional de Colombia, construyéndose otra sede del observatorio en la ciudad universitaria. Estando en la Plaza de Bolívar, nos dirigimos hacia el norte por la carrera séptima hasta la calle 26, y allí bajamos hacia el occidente, pasamos por la avenida NQS y nos encontramos con la majestuosa ciudad universitaria. Ingresamos por la entrada de la 26, caminamos por el anillo vial bordeando la sede hasta encontrar el edificio 413, fácilmente identificable por sus dos cúpulas blancas posadas en el techo. Allí nos recibe el profesor Giovanni Pinzón. Muy buenos días. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, en el Observatorio Astronómico Nacional. Una vez se funda la Universidad Nacional en 1867, años después el observatorio comienza a ser parte de la universidad y allí comienza un desarrollo realmente académico, investigativo, que tiene un intenso crecimiento a partir de comienzos de este milenio. Allí tenemos todos los equipos con los que cuenta la Universidad Nacional para la Observación del Cielo. La labor mía y la de otros 9 docentes del instituto es impartir clases de astronomía y de física básica en el pregrado y también los cursos del posgrado y el doctorado en astronomía, que son los programas de posgrado
únicos, digamos, en la actualidad en el país para especializarse en astronomía. Sin embargo, bueno, con todo un montón de retos en cuanto a producción de publicaciones, en cuanto a movilidad de estudiantes e internacionalización de nuestros programas, es lo que se ve hacia futuro, nuestros retos a futuro. Esta sede del observatorio está centrada en la docencia y la investigación, ofertando cursos de diferentes áreas para pregrado y posgrado, con semilleros de investigación constituidos ante el Ministerio de Ciencias y articulados con otros observatorios astronómicos del mundo. Nos encontramos con el profesor Santiago Vargas, asesor científico del Planetario de Bogotá, quien nos ayuda a profundizar sobre la misionalidad del observatorio. Bueno, yo soy profesor desde el año 2014, ingresé a la universidad en septiembre de 2014, y como tenemos funciones que van asociadas a la misionalidad de la universidad, pues en el Observatorio Astronómico tenemos docencia, investigación y extensión, que se conforma de 10 profesores que estamos procurando que la astronomía en este país pues progrese y tenga implicaciones directas sobre el desarrollo científico, pero también social y económico de Colombia. Y también, afortunadamente, pues la Universidad Nacional tiene esa capacidad de estar en varias regiones del país, con lo cual nosotros como Observatorio Astronómico hemos podido llevar contenidos y también el domo planetario portátil que tenemos a diferentes regiones, principalmente a Tumaco, la Orinoquía, San Andrés, el Cesar, y eso es parte de nuestra responsabilidad social, de nuestra misión como la universidad pública más grande, más importante del país y la que más contacto tiene con las regiones. Y obviamente la astronomía pues es un mecanismo ideal para poder llevar otros temas científicos a estas comunidades, y también hemos trabajado con comunidades, por ejemplo, de estudiantes con discapacidad visual, teniendo y manteniendo esa línea de cómo la astronomía puede servir para la inclusión, para la equidad y para la diversidad. Adicionalmente, el observatorio tiene un enfoque de extensión, donde se busca divulgar los estudios, investigaciones y conocimientos del universo a la comunidad universitaria, que, con el uso de un lenguaje común y atractivo, pretende acercar a los públicos a la astronomía y a las formas como funciona el quehacer científico. La extensión, entonces, son propuestas innovadoras, creativas, que permitan acercar el conocimiento que se está, digamos, generando en el interior del campus a la sociedad. Y esto pues lo hacemos en general a través de conferencias divulgativas, muchas actividades que hemos hecho con el Planetario de Bogotá durante los últimos años. También hacemos ciclos, digamos, con profesores invitados, conversatorios, observación por telescopio con el público cuando está despejado. Hacemos ciclos de cine, o sea, tenemos unas actividades asociadas a la transmisión de ese conocimiento que es la extensión. Actualmente, y debido a la crisis sanitaria, se está desarrollando un programa de manera virtual todos los jueves en la tarde, llamado Navegando por el Cosmos, y se socializa a todos los públicos en franjas semanales, defensas de tesis o avances investigativos. Quisimos preguntarle al profesor Giovanni cómo es un día en el observatorio y conocer de la mano de los estudiantes el significado de este escenario para sus estudios. Bueno, un día en el observatorio siempre está permeado por jóvenes, por estudiantes, ¿cierto? Hay algunos fijos, digamos, que tienen monitorías, entonces son los que realmente están primero en el observatorio, los que están todo el tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y entonces hay un ambiente, digamos, de muchos estudiantes en el instituto, y los profesores, bueno, cada uno en su oficina, en su cubículo o en su salón de clase. Hay un espacio que, digamos, es la cafetería al fondo, que se comparte el café y se dialoga y se conversa con los muchachos. Pero realmente el observatorio se pone súper interesante en la tarde, cuando llegan todos nuestros estudiantes de posgrado, que muchos de ellos trabajan en el día.
Hola, mi nombre es Andrés Molina y en esos momentos curso la carrera de física en la Universidad Nacional de Colombia. Y en esta ocasión he tenido la oportunidad también de ver materias dedicadas a astronomía en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Bueno, dentro de las experiencias que he vivido realmente, pues yo las separaría como en dos vías, sobre todo en las experiencias académicas, que de hecho uno de los mejores ambientes que he tenido justamente para estudiar el tema de astronomía ha sido dentro de las aulas del observatorio. Yo realmente no pondría una por encima de otra, pero realmente todas las clases y todas las materias que he podido cursar con los docentes del observatorio, pues han sido realmente una experiencia magnífica y ya ha involucrado un poco más a la parte de trabajo, un poco más al tema de la articulación que se hace con el observatorio. Yo creo que no podría dejar atrás las actividades de divulgación que hemos realizado durante tanto tiempo. Y de hecho, entre esas recuerdo la vez que llamamos más de 1.000 personas al frente del observatorio para observar un evento lunar que se dio en enero del 2018. Este evento lunar fue anunciado como Luna Azul, pues ese es el nombre que se le da a la segunda luna llena del mes, la que estaba visible esa noche en el cielo. Pero los asistentes esperaban que la luna cambiara de color, que se viera azulada, fenómeno que nunca pasa, pero que generó una asistencia de casi 1.000 personas. Entonces en la luna azul, pues nosotros dijimos, bueno, de pronto alguien viene por acá y vamos a sacar un telescopio ahí enfrente del observatorio y pues llegaron alrededor de 1.000 personas a observar la luna azul y claro, sacamos ya más telescopios, pero eso parecía pues como un concierto de rock, muchísima gente ahí sentada en el pasto esperando a que oscureciera un poquito para que se viera la luna y pues me tocó a mí ahí con un pequeño megáfono como decir, bueno, los que vengan a ver la luna azul se pueden ir porque la luna no se va a ver azul, pero los que quieran estarse aquí para saber por qué la luna no se va a ver azul y qué es lo que vamos a ver, pues se pueden quedar. Finalmente esa noche estaba desde las 4 o 5 de la tarde, había personas ahí, hasta las 11 y media, casi medianoche, se fueron algunas personas, o sea que tuvimos ahí como 6 horas con más de 1.000 personas disfrutando pues un poco de esas historias alrededor de la astronomía y motivando a la gente a conocer un poco más para saber exactamente esas noticias que llegan de que Marte se va a ver tan grande como la Luna o de que el Sol va a pasar por un agujero negro, a saber un poco interpretar todas esas cosas que nos llegan y utilizar un poco pues la racionalidad para no comerse todos esos cuentos que ruedan por ahí, circulan en las redes sociales. Para finalizar, le preguntamos al profesor Santiago Vargas sobre las líneas de investigación y los aportes del Observatorio Nacional de Colombia para el estudio del universo. Las líneas de investigación principales que tienen más reconocimiento histórico porque llevan más años desarrollándose, pues hay una de astronomía, astrofísica y cosmología. Y en cosmología pues se pueden hacer trabajos de simulaciones, trabajos de desarrollo teórico y trabajos observacionales. Y nosotros estamos haciendo trabajos en esa línea y tenemos estudiantes de maestría en esa línea. También tenemos el tema de agujeros negros, termodinámica de agujeros negros, para tratar de explicar qué es un agujero negro, qué tipos de agujeros negros hay, qué sucede con la luz en un agujero negro y todo lo que sucede alrededor del agujero, más allá de lo que llamamos el horizonte de eventos o sucesos. Tenemos también una línea de núcleos activos de galaxias. Esto tiene que ver con las galaxias que en su centro creemos que tienen un agujero negro que hace que la actividad de la galaxia sea muy intensa y eso pues podría ser un efecto sistemático en todas las galaxias. Tenemos también una línea nueva de desarrollo instrumental. Es muy importante saber que la astronomía es una ciencia moderna que además se conecta con otras ciencias. Es decir, es una ciencia muy antigua, pero en su estado moderno se conecta con otras áreas del conocimiento como es la ingeniería. Y allí pues queremos tener desarrollos instrumentales que implican ingeniería mecánica, óptica, ingeniería electrónica. Tenemos la línea astrofísica solar, ya la mencioné, una línea reciente, pero que estamos utilizando datos de telescopios satelitales principalmente y tenemos colaboraciones con institutos en Europa y Estados Unidos. Tenemos también la línea astrofísica estelar, que está utilizando datos también de telescopios en Chile, en México, para hacer investigación de estrellas jóvenes. Y tenemos otras líneas, como por ejemplo mecánica celeste, que siempre es una línea muy pertinente
para tratar de profundizar en el conocimiento de nuestro entorno y los movimientos planetarios y de objetos en el sistema solar. Y tenemos dos líneas nuevas, relativamente una que es la historia de la astronomía en Colombia, porque nos interesa rescatar un poco esas ideas que dieron origen a lo que hoy conocemos de la astronomía que se hizo en el país, más allá de Caldas y de los nombres más famosos que conocemos. Y otra línea nueva, que es un grupo que va a trabajar en patrimonio cultural desde el Observatorio Astronómico, rescatando documentos. Recordemos que el observatorio pues tiene una biblioteca, que es la biblioteca astronómica más importante del país, documentos históricos muy relevantes de la época, por ejemplo, de Julio Garavito Armero y de ahí para atrás hasta llegar hasta Caldas. Y eso es parte de lo que tenemos que recuperar, porque es el patrimonio cultural que tenemos a partir de la astronomía y de la ciencia, ¿no? El observatorio fue el primer centro de ciencia en nuestro país. Sí, bueno, me encantaría invitarlos y los invito a las actividades que realizamos virtuales en este momento, Navegando por el Cosmos, todos los jueves 6 de la tarde, y atentos en nuestra página web ciencias.bogotá.unal.edu.co/oan, y allí encontraremos, digamos, la programación de próximas defensas de tesis, conferencias de profesores invitados de manera virtual y informaciones relacionadas con los eventos que hacemos. Y también tenemos nuestro canal en YouTube, canal del Observatorio Astronómico Nacional, lo pueden buscar en YouTube, y allí también encontrarán pues no solamente todo el archivo de las conferencias de Navegando por el Cosmos, sino de todos los eventos que se han realizado en los últimos meses dentro de la crisis sanitaria y que han sido realmente muy frecuentados y con muchas visitas. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me encanta este espacio, que tengamos unos minuticos para hablar y que pueda ser socializado con la comunidad que le pueda interesar este tema de la ciencia y la astronomía. Así cerramos nuestra primera máquina de observación del cielo. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo para la grabación de este podcast y extender un agradecimiento especial a los profesores Gonzalo Jiménez, Giovanni Pinzón y Santiago Vargas. Este programa fue posible gracias al equipo de divulgación y educación del Planetario de Bogotá. Recuerden que pueden escucharnos en la plataforma idartesencasa.gov.co, por Seca Web y las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Google Podcast. Hoy los acompañamos en la locución y edición, Camilo Andrés Guerrero. En la investigación y gestión documental, Catalina Londoño y Luis Reina. En el guión y dirección general, Óscar Fabián Montenegro. ¡Hasta la próxima!